Buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo Peña y soy el presidente de la banda sinfónica de la Universidad de La Laguna. Me van a permitir que me salga un poco del guión porque, bueno, después de la intervención de Javier Medina poco se puede decir, ¿no? Pero yo la verdad que tengo un guión mínimo preparado. Simplemente quería dirigirme a todos los asistentes hoy pues para agradecerles, por supuesto, que hayan venido. Y quería hacer varios agradecimientos, pues, en especial, por supuesto, a Antonio Martinón, rector de la Universidad de Laguna, y Fran García, vicerrector de Relaciones con la Sociedad. Además, saludar también al resto de vicerrectores que se encuentran hoy con nosotros. Demás autoridades presentes, sé que hay un montón, pero no los puedo nombrar a todos porque sé más o menos de qué corporaciones vienen, etcétera, pero el protocolo, la verdad que lo hemos dejado un poco atrás después de estar 2 meses con este concierto a tope, pues se nos ha olvidado un poco el protocolo. Pero bueno, hay que darle el toque también informal a esto. Y bueno, simplemente quería agradecer sobre todo a la Universidad de La Laguna que acogiera este proyecto desde que se nos propuso por parte del vicerrectorado, por parte de Fran. Se nos propuso pues realizar un concierto en el marco del 225 aniversario de la universidad. A mí se me ocurrió la genial idea de hacer la novena de Beethoven. Se lo propuse a Mario, el director de la banda, y la respuesta de Mario fue que no. Que no, porque la novena es la novena. Y bueno, estuve ahí machacando, y Mario que sí, que esto sale, que venga, vamos a hacerlo y tal, que sea el cuarto movimiento solo. Lo hacemos con los coros universitarios. Y ahí empezó hoy la... Pues bueno, venga, vamos a probar. Desde ese momento, desde el momento que se lo propusimos al vicerrectorado, lo acogieron, o sea, nos abrieron las puertas y se empezó a trabajar en esta unión de coros que hoy ven aquí, que son ciento y no sé cuántos, y es la unión de todos los coros universitarios y la coral Reyes Barlet del Puerto de la Cruz. Quería agradecer también a varias personas que trabajan muchísimo para que este tipo de conciertos salgan adelante y nunca se les ve y no se les nombra, pero sin ellos sería prácticamente imposible que estas cosas salieran. Y creo que está por ahí detrás Pepe Ambrosio, José Ambrosio. No sé por qué. Posible en gran parte este concierto es el que, de hecho, el historial de llamadas de mi teléfono es mi madre y Pepe Ambrosio. Lo llamo 300 veces al día, sobre todo estas últimas semanas, y siempre me coge el teléfono y siempre tiene una solución, y es en parte agradecerle que estemos aquí, es en gran parte a él. Y Adrián también, que se encuentra por ahí detrás, que desde noviembre. Pasamos una cosa, Adrián, 20 tarimas y no sé cuántas sillas. En diciembre le pasamos otra cosa, en enero otra, esta tarde otra, y aún así está todo montado, y eso es de agradecer porque no todo el mundo lo hace, así que gracias, Adrián. Por supuesto, al maestro de coros, Alfonso López Raymond, que ha tenido pues la dura labor de montar esta pedazo de sinfonía con los coros, y no es nada fácil. Agradecerle a él también, a los directores de los coros, por supuesto, y a los componentes de todos los coros que hoy vemos aquí. A los solistas, Carmen Acosta, Rosadelia Martín, David Barrera y Augusto Brito, por participar en este proyecto. Y yo personalmente quería agradecer a la directiva de la banda sinfónica de la Universidad de La Laguna, porque ha sido un duro trabajo, son muchos meses de trabajo, y hemos conseguido llegar. Ya podemos respirar tranquilos, aunque el jueves que viene vamos a los cristianos. Y bueno, pues nos queda otra subidita por ahí. Ahora queremos hacer entrega de un pequeño detalle a nuestro director, don Mario González García, porque al que, pues sí, porque está por ahí, supongo que sí, le pido que se acerque hasta aquí, hasta el escenario. De la banda desde que esta banda se funda en 2004, hace 13 años, y
la verdad que la labor de Mario pues es inmensa, porque si ya dirigir una banda es difícil, dirigir la banda universitaria es aún más difícil, porque en una banda tienes una plantilla de músicos y en la banda universitaria tienes una plantilla de músicos en cada ensayo. Es una banda muy cambiante, donde hay muchos músicos de otras islas, donde hay que tocar en un fin de semana y los músicos se van, ¿verdad? Y hacen puentes y esas cosas, y entonces no tenemos banda, y es una dura labor la que realiza. Entonces queríamos agradecerte, Mario, por estos 13 años al frente de la banda con un pequeño obsequio. Aniversario de la Universidad de La Laguna y al director musical Mario González García. Muchas gracias.